Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Martínez. Bienvenidos a su columna Expresiones. Comenzamos. El tal Alito terminará por darle sepultura al PRI. Es increíble que el propio líder del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, vaya a ser quien le aceste el tiro de gracia al moribundo tricolor. Más increíble aún, que niegue que sea su voz la que aparece en los videos que han salido a la luz pública y que trate de desviar la atención sobre sus infaustas declaraciones. Más allá de la manera como hayan sido obtenidos los videos, lo gravemente preocupante son sus temerarios comentarios, como ese que dice que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre. Y luego, cuando lo entrevistan, se enreda solo y desvía el tema mañosamente, tratando de hacernos creer que es presa de una campaña en su contra por votar contra la reforma eléctrica, pero nunca asume su responsabilidad de la gravedad de sus declaraciones. Dice que son invenciones, complots, y pide a los priistas en las redes que le den su apoyo. Sorpresivamente, hay quien todavía le cree y le sigue en el rollo, retuiteando sus desesperados intentos por salvarse, cuando cualquier priista cuerdo quisiera que renunciara lo antes posible. ¿Y este es el hombre que quiere ser presidente de México? ¿Pero cómo votar por un individuo que dice que a los periodistas hay que matarlos de hambre, no a balazos? ¿Y cómo creerle que le preocupan las muertes de periodistas en el país? Después de escuchar sus audios, no nos queda más que concluir que el tal Alito es un bagazo y político lépero, que va a terminar por hundir al PRI. Y su narrativa, como la de muchos políticos, es completamente falsa. El tal Alito es de la clase de especímenes que quieren llegar al poder para beneficiarse ellos y su camarilla. Me consta que en Sonora hay priistas buenos y bien intencionados, que de verdad quieren ver surgir de las cenizas al PRI, pero temo decirles que con este líder de poca monta que tienen, sus esperanzas son nulas. Lo que los priistas deben hacer es buscar la manera de sacarlo por la vía rápida, porque no es más que una vergüenza. Además, como líder, el tricolor está perdiendo y perdiendo cada vez más gubernaturas. En pocas palabras, no les aporta nada, mucho menos sus aliados del PAN. Ahora se asusta y se tira al suelo porque sus oponentes le sacan los trapitos al sol. ¿Pero en qué mundo vive? Parece bebé de pecho en la política. En México y en China, los equipos de los políticos se dedican a hurgar en lo más profundo de los armarios de sus oponentes para sacarle sus esqueletos en el momento más crucial. Recuerdo que en California, Jerry Brown, en plena campaña para gobernador, derribó de un solo golpe a su oponente, la republicana Meg Whitman, un mes antes de las elecciones, al echar por tierra su discurso antimigrante cuando presentaron a una inmigrante indocumentada que trabajó con ella en su casa por décadas. Su doble discurso la sacó de la jugada y el golpe fue certero. Jerry ganó y Meg nunca más volvió a participar en la política. Mucho de lo que hace el tal Alito lo han hecho otros viejos zorros de la política. Lo que pasa que a este hombre lo agarró el progreso y ahora hay redes sociales y la tecnología está muy avanzada y todo sale. Ya no se puede tapar nada. Al mismo tiempo que se exhibe la verdadera piel de Alito, sale la convocatoria para elegir al nuevo líder del PRI en Sonora. Lo triste del caso es que viene con dedicatoria. ¿Y adivinen para quién? Se sospecha que está diseñada nada menos que para el exalcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown. Y se entiende que algún amigo le pidió un favor al tal Alito para que saliera la convocatoria a su favor. Y como a nivel nacional Sonora solo representa para el PRI el 2% de la elección y es como si fuera un seccional, pues no les importa realmente quién quede como dirigente. Si fuera el exalcalde, causaría una decepción total en los priistas buenos que aún quedan, ya que Díaz Brown, muy simpático, pero es visto por los propios tricolores como un monumento a la corrupción, ya que él y un puñado
de cajemenses, salieron de la pobreza en los 3 años que duró la administración del Roger, la que ampliaron durante los 6 años de la gobernadora Claudia Pavlovich a través de las diferentes secretarías donde ocuparon puestos. Por lo pronto, el propio Humberto Robles Pompa alzó la voz a través de un video en el que establece que la convocatoria dice que solo una planilla se puede registrar para la dirigencia estatal del PRI, ya que los apoyos de los sectores tienen que ser nacionales y eso no les permite a los sonorenses decidir a quién tener como dirigente del partido en el estado. No podemos permitir las imposiciones y que las decisiones se tomen en el centro, dijo, y llamó a la unión y a ponerse de acuerdo en Sonora. Eso de que iba a ser Bulmaro Pacheco el nuevo líder, por ser el más decente de todos los que sonaban, resultaron puros sueños guajiros. La gobernadora Pavlovich les ganó el tiro al apoderarse del PRI estatal, al mismo tiempo que ya le notificaron de su proceso de expulsión del tricolor por haberse ido de cónsul a Barcelona. Bueno, por un lado la quitan y por otro la ponen. Incongruencias de la vida, ¿no creen? De funcionario a líder. Nos tocó ver al profesor Ascensión López Durán afuera del 60 Batallón de Infantería al terminar la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, tratando de entregarle una carta al mandatario en nombre de algunos ejidatarios. ¿Cómo cambian los tiempos? Hubiéramos pensado que el alcalde Javier Lamarque, su viejo amigo, le daría acomodo en su administración, pero no ha sido así. Todo indica que nunca lograron dirimir sus diferencias. El enfriamiento de la relación entre ambos viene de cuando Lamarque lo quiso quitar de la Secretaría del Ayuntamiento en su primera etapa como alcalde, y el grupo de los Diablos, que en esa época tenía mucha fuerza, no lo dejaron y también influyó para que se alejaran que el profesor Ascensión se quedara con la candidatura del PRD a la alcaldía. Bueno, como que al profesor Ascensión no le dio mucho gusto verme. ¿Será acaso por los señalamientos que le hicimos cuando fue secretario con Mariscal? No, pues qué poco aguanta. Político sensible no es buen político. Los iguales se juntan con los iguales. Llama la atención que el exalcalde Sergio Mariscal y su esposa Margarita Vélez se hayan unido al movimiento que comanda René Bejarano, quien en 2004 creó la Asociación Civil Movimiento Nacional por la Esperanza para bajar dinero de programas federales. Sí, no se equivocan. Bejarano fue secretario particular de AMLO cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y es el de los videoescándalos en los que se le vio recibiendo fajos de billetes del empresario argentino Carlos Ahumada, supuestamente para campañas del PRD. Ahora esas redes de esperanza son como un sector o un ala de Morena. Cabe decir que Bejarano ya no era secretario de AMLO cuando lo agarraron en la movida, pero desde entonces no ha podido recuperarse, quedó marcado de por vida, manchado. Pero eso sí, a su esposa Dolores Padierna le ha ido muy bien. Ha sido diputada y ahora senadora. Pero ahora resulta que en Sonora han hecho alianza con la parejita Mariscal, que dejó hecho un desastre el municipio. Sergio Mariscal y su esposa Margarita Vélez. Bueno, pues eso hizo que algunos se desanimaran de ir a la reunión que Bejarano tuvo en Navojoa el fin de semana. ¿Qué les parece? Por hoy es todo. Que tengan muy buen inicio de semana, muy buen inicio de mes. Yo soy Araceli Martínez. Hasta la próxima.